Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Me ha caído en mis manos una Dashcam. Es una cámara para coche de la marca Towar. Y estas cámaras, pues la verdad es que yo las conocí gracias a los rusos. ¿Qué sería de YouTube sin los rusos? Sin esos accidentes grabados desde el coche, esos atropellos. La verdad es que los rusos nacen con una cámara en su coche. Eso está bien claro. Bueno, se trata de una cámara, aunque aquí vemos unas pequeñas especificaciones, como que trae sensor de aparcamiento, detección de movimiento, low recording. Es una cámara que nos grabará en Full HD a 1080 píxeles y tiene una pantalla de 2,45 pulgadas. Grabará a 170 grados, o sea, gran angular. Y bueno, vamos a verlo y ya está, y dejamos de hablar tanto, que no hago más que hablar. Bueno, como digo, ahora veremos también cuando entremos en el menú todo lo que trae, y luego pues al final pues haré una grabación para que veáis la calidad de la grabación, de las fotos, también hace fotos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing para ver lo que trae. Pues como veis, trae incluso, a ver si lo logro sacar, el cargador de mechero. Y como veis aquí, nos cargará a 1 amperio y a 2,1 amperio. Lo de Made in China, la verdad es que yo os lo quitaría, no sé por qué lo pongo, aunque sepamos que viene de China, pero a veces sobra que nos lo digan. Bueno, este es un cable micro USB USB y este es el gran cable que necesitaremos para poder llevarlo constantemente encendido. ¿Por qué digo eso? Porque la batería, la verdad es que en estos aparatos es lo que más falla, aunque en este la verdad es que dura bastante en comparación con otros que ya he probado, que duraban unos 10 minutos. Con este sube hasta la media hora de autonomía la batería interna. Bueno, pues con este cable, bueno, simplemente pues lo llevaremos por detrás del salpicadero y eso, y para llevarlo conectado. Bueno, lo dejamos por aquí. Bueno, más cositas que trae. Como veis por aquí, pues lleva una pegatina para que sepan que podemos estar grabando, para que no hagan tonterías en nuestro coche. Esto es un raspador, imagino, porque no lo sé, no me he mirado muy bien las especificaciones, pues para quitar la, a ver dónde la tengo, es que la quité y la dejé por aquí. Esto es lo que tendremos que pegar en el cristal de nuestro coche, del parabrisas, y luego pues meterlo aquí. Ahora os explicaré cómo va. Y por si lo queremos quitar, lo hemos puesto mal, lo hemos puesto torcido o lo que sea, pues trae repuesto y lo podemos cambiar. Esto no tengo ni idea para lo que sirve, luego me leeré las especificaciones, pero si lo quiera comprar y lo quiera mirar, pues eso. Ahora mismo no nos sirve de nada. Con tener esto para pegar en el parabrisas y poder poner la cámara, no sirve. Bueno, lo dejamos también por aquí. Vamos a darle un poquito de luz. Bueno, especificaciones en varios idiomas, y entre ellos nos viene el español, que está muy bien. Y luego por aquí pues una tarjetita, pues que nos van a hacer un regalo. Aquí lo pedimos, nos mandamos la review aquí a al correo que viene aquí y nos mandarán un regalo. Bueno, dejamos por aquí. Bueno, esto, como ya he dicho, lo pegaremos en el cristal, ¿no? en el parabrisas, y luego pues simplemente lo pasaremos para acá y ya está. Para quitarlo, lo deslizaremos y esto se quedará pegado. Cuidado de pegarlo demasiado cerca del parabrisas, o sea, del parabrisas, no, perdón, del espejo retrovisor, porque si lo pegamos demasiado cerca, puede suceder que una vez que lo peguemos, nos demos cuenta que al quitarlo hacia un lado, pues no podamos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se me va el enfoque, como quiere. Bueno, ponerlo en marcha. Aquí en el botoncito de power, aquí está el slot de tarjeta micro SD. Aquí para cargar, esto es, no me acuerdo, no lo miraré, la verdad creo que es para un micrófono. Y bueno, pues estos son los mandos y lo vamos a ir viendo después de ponerlo en marcha. Como veis, ya se encienden aquí unos pilotitos. Ahí quiero que veáis la animación primera, que es igual que esta. ¿Qué veis? Towar, nos aparece Towar. Y esto pues lo tendremos así, con la pantalla hacia nuestra vista, como veis. Esto aquí, lo veáis.
Y bien, para comenzar a grabar, simplemente en cuanto lo tengamos conectado al mechero y lo encendamos nuestro coche, comenzará a grabar. Pero aquí, claro, como no está conectado, pues simplemente le daremos a OK, ya se nos pone el pilotito rojo y ya está. Para pararlo, lo paramos aquí. Aquí entraremos en el menú, como veis, la resolución la cambiaremos. Damos a OK y podemos cambiarla de 1080 a 720. Bueno, está claro. En la grabación continua, el log recording, y lo podemos tener en 3, 5 y 10 minutos. Yo lo tengo apagado porque hago una grabación continua. Tengo una tarjeta de 32 gigas y de momento no hago viajes largos, o sea que me cabe de sobra. El sensor de aparcamiento, la posición, detector de movimiento, pues eso, todo eso, pues lo activaremos o lo desactivaremos. La fecha, yo lo tengo desactivada la fecha, porque no me gusta. Y bueno, esperar aquí. La wifi. Ahora vamos a ver cómo conectar nuestro smartphone y ver lo que está sucediendo desde en la pantalla de nuestro smartphone, lo que está grabando, lo que estamos viendo en la cámara. Yo es una utilidad que la veo inútil. ¿Por qué? Porque yo estoy conduciendo, yo no voy a estar con el smartphone. ¿Quién va a estar con el acompañante, el copiloto? No sé, yo la veo de verdad bastante inútil, a menos que utilicemos la cámara. Con la media hora que tiene de autonomía, pues podemos usarla para otros fines, ¿no? Pero vamos, en este caso es una opción que yo la quitaría, porque en una cámara de coche no necesitamos estar con el smartphone y con la pantallita esta. Yo la verdad no me gusta nada. Bueno, podemos decirle a cuándo cerrar, como veis el cierre, cuándo se tiene que apagar y el sonido beep cada vez que toquemos la tecla. La gestión del aparcamiento para que si nos dan un golpe y eso se ponga a grabar y esas cosas. El idioma, bueno, por supuesto, como estáis viendo, viene en español. Y el protector de pantalla, pues para que no gaste tanta batería. Entonces lo podemos también configurar. ¿Veis? De que se apague la pantalla 1, 3, 5, no sé si tiene alguno más, no. Y bueno, la frecuencia, los 50 Hz o los 60, el formateo de la tarjeta y la versión del firmware. Bueno, vamos a ver el wifi y nos vamos a la aplicación Final Cam, que ya tengo descargada, y vamos a agregar, ahí está. Como veis, aquí está Togwar, aquí arriba. Pues simplemente tecleamos la combinación de números, que no es ninguna combinación, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego lo podemos cambiar si queremos. Y ahí está, ya está conectado. A veces hay que darle más de una vez. Como veis, ya está grabando. Y vamos a ver. Como veis, en el smartphone, pues ya está. Mira, como veis, en la pantalla del Togwar, y en el smartphone pues vemos todo lo que sucede. Bien, y ya aquí podemos acceder a distintos menús, como cambiar la configuración de los megapíxeles de la fotografía. Pues le he puesto a grabar otra vez. ¿Veis? Que auto comience a grabar la calidad del vídeo. Bueno, pues esto es ir viendo pues todo lo que va trayendo. Bueno, ahora lo que queda es hacer una grabación poniéndolo en el parabrisas del coche y ver la calidad de la grabación, así que pues vamos a ello. Bueno, como veis, ya está colocado en su anclaje del parabrisas y ahora pues tan solo queda pues ponerlo a grabar. Y ahora pues a hacer una pequeña grabación.